Vamos, bravo. Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3 y bueno, hoy nos encontramos en el mapa de Combine para ver cómo va esta KN44, que la quiero probar porque acabo de ver un vídeo de mi amigo Fresh que revienta bastante y he venido aquí a comprobarlo en esta partida. No sé, hace mucho que no la pruebo. Al principio del juego sí que la probé bastante, ya sabéis, la primera arma que te dan y todo eso, pero por lo demás no la he vuelto a usar nunca más. O sea, no, desde que subí los primeros niveles, los primeros el primer prestigio, ya creo que no la he vuelto a usar, y si la he vuelto a usar muy poco, la verdad. Y no sé por qué, porque según estoy viendo ahora revienta bastante. O sea que lo que he visto en el vídeo de mi compañero Fresh es verdaderamente la verdad. Se mata bastante bien 6-2. Ya veis que llevamos las rachas de OAV, OAV de respuesta lluvesando. No nos vamos a poder hinchar muchísimo. Y bueno, estamos muriendo mucho ahora porque mis compañeros no sé lo que hacen. O sea, sinceramente, el cochecito, no sé lo que narices piensan hacer con la partida, porque no están haciendo nada. Y eso que tengan escopeta mis enemigos no me gusta nada. ¿Por qué? Porque ya lo veis, siempre que algún enemigo lleva alguna escopeta, el quien se come todos los escopetazos soy yo. El resto de mi equipo, bueno, se lleva alguno, pero el que más se lleva, el Tito David. Bueno, y ese es el que me ha matado a mí antes. Está un fire aquí, así que vamos a quitarle ahí porque estaba reventando bastante. Lo único que le he añadido a la clase que llevaba tal vez Fresh, cargadores rápidos, que veo que le hacían bastante falta, porque yo he visto su vídeo y realmente tardaba un poquito más de la cuenta en recargar. Y como tengo todos los accesorios de este arma, vamos, que lo tengo al máximo nivel, pues me he decidido por poner cargadores rápidos. No he puesto cargador ampliado, lo podría haber puesto, sí, pero no lo he puesto porque no he querido. Vale. Ah, me debería haber quitado este especialista. Madre mía, qué campero, qué campero. Sí, sí, hay compañeros míos que se están sacando ahí algo, pero hay otros que nada. Pero mal que ahí no me la cuenta como si hubiera sacado la guadaña, porque si no hubiera sido bastante triste. Y justo matamos a la primera, al que es. No, tío, y me mata con la Argus. Es que estoy de escopetas en este juego, parece que no, pero son fáciles de manejar según parece, porque últimamente a mí solo me matan con escopetas. Así que será por eso, porque son fáciles de llevar o de manejar, o no requieren mucha habilidad como podríamos necesitar en otros juegos, como por ejemplo en este, en el Black Ops 2 con la KSG, que sí que se necesitaba más habilidad. Un compañero se ha sacado una triple ahí, bastante bonita. Vale, tomamos. Esta parte me hubiera gustado hacerla en vez de con el Reaper, o sea, con la guadaña. Me hubiera gustado haberla hecho con setup, con concentración, porque creo que me hubiera podido sacar el VSAP perfectamente, pero como luego es que mis enemigos, no sé si os pasa que por ejemplo si os estáis sacando buenas rachas, luego a partir de una determinada parte de ya de la partida ya empiezan a ratear, como me está pasando a mí. Ojo que va con la Argus. ¿A qué me refiero? Cuidado, pues ya me ha matado varias veces. A ver, me quedan 175 puntos. En teoría no debería tener problemas.
Y digo en teoría porque los puedo tener perfectamente. De momento 18-13. De momento la partida no está siendo la mejor. ¿Me estoy defendiendo? Sí, pero todavía diría que le falta algo a la partida. Mira el que mi compañero que va 33-9. La verdad que va realmente bien. A ver si tiene VSAT o algo. A ver, si no lo tiene desbloqueado permanentemente, no lo tiene. Alfa asegurado. No sé si esperarme un poquito a conseguir el UAV. Bueno, me lo tiran. UAV en camino. No, tío, y me tiene que matar. O sea, he matado un clon que no era. A 25 puntos de la racha del UAV. Tío, es que lo, como dije, lo bueno y lo malo del el Call of Duty Black Ops 3, lo malo es eso, que te puedes estar sacando a una baja de la racha, y porque en ese caso era un UAV. Pero poneros que es a una de la nuclear, que se saquen eso, y por ir a matar a uno que no es, ya no te sacan la nuclear, ya te mata. Pues es un poco injusto el especial, los especialistas por eso. Hombre, la parte buena es que, por ejemplo, yo no me, ahora mismo no me estoy sacando la mejor partida, sinceramente. Pero a lo mejor, yo qué sé, me sale algo mágico en cuando tenga la guadaña. Y a lo mejor eso me hace que la suba. O sea, eso te puede dar un vídeo perfectamente. Pero también te puede joder un vídeo, como me ha pasado ahí. Que te maten y que te quedes con una cara de tonto. Y en ese caso, como digo, no iba en una racha muy alta, pero si llego ahí, ya me hubiera fastidiado. O sea, si esos 25 puntos, en vez de haber sido en el OAV, ya van a ser para el VSAT. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo. Había dos detrás mía. Me había metido en su spawn. Pero eso me pasa en verdad por ir así. Me he metido en su spawn creyendo, no sé, que llevaba invencible o algo. Y he acabado pillando. Es que no es solo el que me ha matado, es que había otro, por si acaso, ¿sabes? Vale, de momento ninguna baja. Con la guadaña. Una y ninguna más. Porque me ha matado justo del otro lado. Bueno, ahora estoy mejorando la partida, pero todavía no sé. Falta algo espectacular. Falta algo espectacular. Como esa doble. Como esa triple. Pues bueno, como esa turbo baja puede dar el gameplay. Me están tirando las rachas según como las saco, ¿eh? O sea, es putamente increíble. No me duran en el aire ni 10 segundos. Tomamos alfa. El enemigo tiene C. UAV en camino. O sea, respecto a puntuación, o sea, con el primero no puedo porque se la está sacando, evidentemente. Pero con el resto le llevo una amplia diferencia. Joder, ahí con la KN me he pegado un disparo. Porque estaba un disparo. Me he pegado un disparo random. Y al puto suelo. Y eso que no me estaba disparando a mí directamente. O sea, es increíble. Estaba disparando ahí, pero sí. Pero me ha dado una bala. Más 100 puntos. Joder, el de Argus. Joder, el de Argus. Qué pesado es. Casi ha terminado. Qué headshot. Ay, buena, David, ay, buena. Se acerca un. Vale, vamos por aquí. UAV. Y no puedo. No sé qué pasa en esta partida, que no me puedo sacar nada. No puedo sacarme nada. O sea, estoy.
Me he hecho varias buenas rachas, pero es que nada más. El enemigo tiene alfa. Bueno, ahí he tenido suerte por una vez en la vida. Bueno, espero que os haya gustado este live. La verdad es que os prometo otro live mejor y una clase con la y de la serie de las mejores clases. Os prometo un episodio aquí con la KN44. Y bueno, espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.